¿Dónde? ¿Quién lo grabó? Un video que grabó la propia Lorena, donde cuenta quiénes mandaron a matar al señor Marco Aurelio Corona. ¿Y dónde está ese video? Yo lo tuve en algún momento en mi teléfono móvil, pero Guillermo se enteró y me robó el teléfono para destruir el video. ¿Y no hay más copias? Sí. Hay una más. ¿Dónde? En la bandeja de entrada de un correo electrónico que creó Lorena. Pero solo ella tiene la clave para acceder a él. Entonces quieres decir que Lorena sabe toda la verdad. Por eso vive aterrada de que le pase algo a ella o a su hijo. Yo no empujé a Pablo para que cayera. Lo hice para evitar que lanzara a Malena por el balcón. Porque está enamorada de ella. ¿De dónde saca usted esa conclusión? Tuvo que ser Gertrudis. Solo ella es capaz de acusar a su propia hija de una atrocidad así. Usted no me conoce y tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero yo no soy una asesina. No soy capaz de matar a alguien. Y menos a mi propio hermano. ¿Ustedes son amantes? No. Pablo les impedía darle rienda suelta al amor que se tienen. Y por muy hermano suyo que era, les estorbaba. Así que se cansaron de esperar y lo mataron entre las dos. Detective, ya le dije 1000 veces que no mate a mi hermano. Y usted insiste en acusarme de lo contrario. Entonces, lléveme de Telina de una vez. Y demuestre que no fue un accidente. Mamá, ni mi hermana ni yo estamos en desacuerdo que te cases con mi tío Claudio. A mí en particular me parece que la boda es algo apresurada. Mi amor, lo hablamos antes. Yo no soy una jovencita que tiene muchas oportunidades de equivocarse y hacer borrón y cuenta nueva. Mamá, creo que estás confundiendo las cosas. Yo no te estoy juzgando y creo que Alberto tampoco. Malena, no me interrumpas. Alfonso, ¿qué haces aquí? Llévatela. Ya tienes el camino libre. Enamórala y quítale las ideas lésbicas que tienes metida en la cabeza. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué clase de comentarios son esos? Por favor, te pido que te midas. Si ya tomaste una decisión, perfecto. Nosotros te la respetamos. El hecho que Malena y yo seamos tus hijos no quiere decir que vamos a dirigir tu vida. Si te quieres casar, cásate. Ni ella ni yo nos oponemos. Pero, mi amor, esa muchacha no te merece. Mamá, soy yo quien no la merece, porque la engaño con 3 mujeres más. De hecho, no merezco el amor de ninguna de esas 4 mujeres. Momento. Yo siento en tu voz cierto tono de reclamo. Yo no tengo la culpa que tú te hayas acostado con esas 4 mujeres. Ni que te hayas enamorado de ellas. Yo solo te pedí ayuda para recuperar el dinero que una de esas enamoradas me robó. Mamá, yo sé que tú no me obligaste, que tú no tienes la culpa. Pero es que si voy a hacer un trabajo, tengo que encontrar el lado divertido. ¿No crees? Sí. ¡Ay, Ricardo! ¡Vaya! Virginia trajo al sacerdote a la casa para que la defienda y abogue por su bien, ya que nosotros le vamos a quitar al niño cuando el bebé nazca. Virginia, creo que ya habíamos dejado todo bien claro entre nosotros. ¿Cómo se te ocurre tratarnos así como si fuéramos unos traficantes de niños? Ese que llevas dentro de tu vientre también es mi hijo. Me parece que es el mejor momento para aclarar toda esta situación, Virginia. No, yo no tengo que aclarar nada. Virginia está mal. Se fue de su casa, toma licor. No sabemos si se droga, no quiere estudiar ni trabajar. Con su conducta demostró que no quiere al niño. Y una mujer que no quiere a su hijo jamás podrá ser una buena madre. Sí, tienen razón. Estoy loca. Padre, perdóneme por no decirle la verdad completa. Cometí errores. Pero eso no les da derecho a quitarme a mi hijo. ¿Y por qué no llamaste al cura para contarle que querías vender a mi hijo? ¿Qué tienes en la cabeza? Rabia, dolor, rencor. Todo eso me pasa a la vez. Sí, estoy arrepentida de todos mis errores, pero no por eso voy a renunciar a mi hijo. Yo no lo quiero perder.
Y el castigo que ustedes me están dando es muy alto. Y no me parece justo. Tú sabes lo que dice ese video. De verdad no lo sé. Entonces de aquí no te vas a mover hasta que me digas todo lo que dice Lorena en el video. Bueno, pues entonces me quedaré aquí viviendo. Porque como ya le dije, no sé qué hay en ese video. Yo solo vine para acá para que usted le dé protección a mi comadre. No puedo protegerla de algo que desconozco. Usted no se haga el que no sabe. Usted sabe que el mafioso ese vive amenazando y amedrentando a mi comadre. Y usted, que es policía, no hace nada. Sí, tienes razón. Yo sé que Lorena vive amenazada y amedrentada por Pedro. Él tiene motivos para matarla, pero no puedo ayudarla hasta que ella testifique en su contra. Esa es la verdad. ¿Por qué ocultaron que eran amantes? Porque no lo somos. Malena no es lesbiana. Ella no tiene nada conmigo más que una simple amistad. Pero usted sí está enamorada de ella. Dígame la verdad. ¿Ama a la señora Malena Corona? ¿Se da cuenta que sí nos entendemos? Yo quiero ayudarla, señora Isabel. Sobre todo porque entiendo el infierno que debe estar viviendo al saber que mató a su propio hermano. Por el amor de alguien que tal vez ni siquiera le corresponde. ¿O sí le corresponde? Basta de sarcasmos y ataques. Respéteme. No sería el primer crimen pasional. Miles de amantes matan a la pareja de su enamorado solo para ser más libres y felices. Así ame a Malena. No soy malévola ni enferma como para planificar la muerte de mi propio hermano. Porque no soy una asesina. Y tampoco soy estúpida. Si fuera verdad lo que usted está diciendo, yo estaría en una cárcel. Y sería una lástima. Porque ahí encerrada tampoco podrían darle rienda suelta a su amor prohibido. Seguiré haciendo mi trabajo. Porque no se imagina cuánto hemos avanzado después de la confesión de amor que hizo hacia la señora Malena. Piense lo que quiera. Y váyase de mi casa si no tiene una orden judicial. O tengo que llamar a mi abogada. ¿Y este abrazo qué se debe? Espero que sean muy felices tú y mi mamá. Mi mamá nos anunció la boda. ¿Y qué les parece la idea? ¿Están de acuerdo? Alberto prefiere que esperemos un poco, pero ya yo le dije que quiero casarme y lo vamos a hacer pronto. Les confieso que me hace muy feliz esta actitud de ustedes. Además del inmenso amor que yo siento por Gertrudis, para mí era muy importante contar con su consentimiento. Porque mi intención no es reemplazar a Marco Aurelio, sino unirnos como familia para soportar su ausencia. Tú siempre has sido parte de la familia, tío. Así que sigan adelante con sus planes y no le hagan caso a lo que diga la gente. Si ustedes están tranquilos, nosotros también lo estaremos. Y si su felicidad está en esa boda, pues cásense cuanto antes. Virginia trajo al cura porque le contó que nosotros queremos quitarle a mi hijo para criarlo lejos de ella. Pero no le mencionó nada sobre sus irresponsabilidades. Confío en que el amor al prójimo les ayudará a tomar una mejor decisión, sin hacer daño y permitiéndole a la madre estar con su hijo. Padre, usted no conoce a Virginia. Lamento que lo envolviera. Fue una decisión de Dios que formara parte de esta situación. Así podrá defender a ese niño. Eso quiere decir que usted está del lado de Virginia, padre. El padre está del lado de mi hijo y vamos a hacer lo que más le convenga a él. Y es por el beneficio de ese niño que tú estás en este momento en esta casa, Virginia. Espero que este diálogo sea constante. Por ahora debo irme. Lo acompaño, padre, por favor. ¿Qué era lo que te creías entre manos para traer a mi casa a un cura? Cada día te pones más peligrosa. ¡Habla!
¿Y a ti qué te pasa que vienes con tanto apuro? Vengo de la policía. ¿Qué hiciste ahora? Nada que no haría de nuevo, sin dudarlo. Estoy cansada de verte con el alma en vilo por culpa del tal Pedro ese. Eso no es vida, Lorena. ¿Qué le dijiste a Omar? Le dije que hiciste un video. ¿Cómo es la cosa? Omar ya sabe que hiciste un video y que lo tienes en una cuenta de correo electrónico del cual solo tú tienes la clave. Lo que hiciste fue una indiscreción. Si Omar sospechaba que le mentí todo este tiempo, ahora sabe que hay un video que lo prueba porque tú se lo dijiste. Y él no me va a dejar en paz hasta que yo se lo dé. Entonces dáselo. Es mejor acabar con este peligro de una vez, Lorena. Tú no puedes seguir viviendo así. Tú no tenías derecho a decirle nada a Omar. Yo confié en ti y me traicionaste. Entonces, ¿por qué me mostraste ese video? ¿Por qué me involucraste mandándome ese video? Porque pensé que podía confiar en ti. Aún puedes. Yo le mostré ese video a Omar porque estoy cansada de verte aterrada. Porque estoy cansada de verte sufrir. Porque no sabes si vas a vivir un día más o no. Porque no sabes si tu hijo, mi ahijado, va a regresar vivo del colegio o no. Así no puedes seguir, Lorena. Discúlpame, comadre. Yo sé que tú tienes las mejores intenciones. Pero estoy segura que esto me traerá problemas. Todo va a salir bien. Ya verás. Que sea lo que Dios quiera. Aún tiene fiebre. Voy a tener que llevarte a la clínica. Quiero irme de aquí. Esta casa me enferma. Mi amor, por favor, no hables así. Es la verdad, mamá. No quiero seguir cerca de la tía Isabel. Ni quiero recibir más lecciones de piano. Mi papá no quería eso y no lo seguiré haciendo. Está bien. Nos iremos. ¿Es una decisión definitiva, Malena? No quiero someter a mi hijo a más estrés. Creo que lo mejor será que volvamos a la casa y... Sí. Es lo mejor. Y mañana mismo, si es posible. Por favor, compréndeme. Además, el hecho de que nos vayamos al apartamento no significa que tengamos que dejar de vernos. Al contrario. Separarnos por un buen tiempo es justo lo que necesitamos. Paulina me contó que trajiste un cura a esta casa. ¿Por qué hiciste eso, Virginia? Porque tú me diste la espalda y yo quiero conservar a mi hijo. Entonces, ¿qué haces en esta casa? Tú sabes muy bien que ellos te ofrecieron ayuda a cambio de que después les entregues a tu hijo. Si no querías entregárselo, te hubieses quedado conmigo y juntas salíamos adelante con ese niño. No sabía que esto iba a ser así. Sí sabías, porque ellos fueron bien claros contigo y conmigo también. Y tú aceptaste las condiciones. Ahora no quieres entregarles al niño. ¿No? Bueno, entonces recoge tus cosas y vámonos para la casa. Ay, Virginia, Dios mío. Dios mío, de verdad, yo necesito entender qué tienes en la cabeza. Quiero a mi hijo y ya. No lo quieres. ¿Sabes por qué lo quieres? Porque Elvis también lo desea. Tú a mí no me engañas. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que estás engañándote a ti misma. Porque Elvis no te ama y tú estás tratando de amarrarlo con ese niño. ¿Qué estamos celebrando? No, yo no estoy celebrando nada. Yo solo estoy tratando de olvidar que me cambiaste. ¿Que te cambié? ¿Cómo que te cambié? Yo nunca había pensado en casarme. Yo tenía una vida perfecta, a mi manera, ordenada, hasta que apareciste tú. Y ahora soy otra mujer. No, créeme. Sigue siendo un general. ¿Tú puedes creer que ahora sí estoy pensando en hacerlo, Ricardo? ¿En hacer qué? Casarme.
No sé si de velo o corona, porque eso se ve muy ridículo. Hasta la gente joven. Pero yo quiero caminar contigo a la altar. ¿Y en qué momento tú y yo hicimos esos planes? Yo me embriagué y dije que sí. No, 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 Ricardo, por favor, no te lleves el alcohol. Esa es la única manera que tengo de que no me dé miedo tu respuesta. María Lourdes, ¿cómo que yo te doy miedo? Si tú y yo tenemos una relación, confiamos el uno en el otro. Te amo. Te amo mucho. Como nunca nadie amé a nadie. Y si tú me dejas, yo no me voy a morir. Pero preferiría no seguir viviendo. No tienes nada que agradecer. Recuerda que tu trabajo en esta casa es hacer feliz a mi hijo a costa de lo que sea. Yo sé lo que es amar a un hijo, Lorena. Por eso le dije a Pedro que te dejara tranquila. Pero no creas que lo hice para congraciarme contigo. Yo sé que no. Pero igual le agradezco lo que hizo. Mi hijo es lo más importante en mi vida y por él estoy dispuesta a hacer lo que sea. Recuerda que te perdoné la vida porque mi hijo te ama. Y no quiero que sufra una desgracia más en su vida. Entiendo. ¿Y qué pasa? ¿No tienes nada más que decirme? No. ¿Segura? Sí. ¿No tienes que contarme algo sobre esa amistad que tienes con Omar, el policía? No. No, de hecho, él no me ha preguntado nada más. Ten en cuenta, Lorena, que si tú nos delatas, te hundes con nosotros. Y si yo caigo, ten por seguro que te arrastro a ti y a tu hijo a un huracán. Así que espero que mantengas la cordura. Aquí estuvo la detective Janet, la que se encarga del caso. Ella sostiene la teoría de que tú y yo somos amantes y que conspiramos en contra de Pablo para darle rienda suelta a nuestro amor. Dios mío, eso no puede ser. No puede ser verdad. Le creyó a mi mamá. Me quiere hundir. Por eso debemos separarnos. Para que no nos relacionen como amantes. Cada una se irá con su vida y no daremos pie a que... No quiero perder tu amistad. Y no me importa lo que piensen los demás. Te tiene que importar lo que piensa la policía. Podemos ir a la cárcel las dos. Y todo este sacrificio no tendría sentido. Tal vez luego nos reencontremos y todo vuelva a ser como antes. Pero por ahora, esto es un adiós. Vine a pedirte ayuda. Alberto, tú eres la única persona a quien tu mamá escucha. ¿Y qué pasa con ella? Aunque no sé por qué, pero está hundiendo a Malena y a Isabel. La detective que lleva el caso de la muerte de Pablo fue al escritorio jurídico y ella prácticamente le contó que Malena e Isabel eran amantes. Le sembró la idea a Janet de que ellas mataron a Pablo para estar juntas. Alberto, tu mamá está destruyendo a su hija. ¿Qué más sabe la detective? Que Isabel está enamorada de Malena. Y ya eso es bastante tomando en cuenta que fue ella quien empujó a su hermano por el balcón. Sí, es motivo suficiente para pensar que tuvo intención de matarlo, para quedarse con Malena. Alberto, ayúdame, por favor. Eres mi única esperanza. Te prometo que te voy a ayudar. Me voy por la cocina. No quiero encontrarme a tu mamá.
Yo no pido que ella me ayude con el caso, pero sí que no interfiera. No puede ser que sea la misma madre la que haga leña del árbol caído. Esa es su hija. Estás desesperada tratando de amarrar a Elvis a través de ese hijo. Mi mamá me dijo que Carmen estaría aquí. Me parece lo mejor. Ojalá te haga entrar en razón. ¿Cómo que entrar en razón? Yo no soy ninguna loca. ¡No, no, no, no! ¡Ey! Tú no vas a venir aquí a decirme loca y fracasada y luego irte como si nada. Virginia, por favor, deja ir a Elvis y cálmate, que eso le hace daño al bebé. ¡Sí! ¡Ya, compórtate, sí, hija! ¡Relájate! Sí. Llamé a un cura porque me siento sola. Todo el mundo me dio la espalda. Y ahora que saben que me quiero quedar con mi hijo, se portan así. ¿Cómo crees que me siento cada vez que me dicen que no voy a ser una buena madre y que por eso tengo que renunciar a mi hijo? Pero es la verdad. ¡Ajá! ¡Claro! Como el niño rico y consentido pidió de regalo de Navidad a mi hijo para jugar a ser el padre soltero, su familia poderosa me lo quiere quitar. ¡Es mi hijo! Y me tienen aquí a la fuerza para complacerte a ti como si tú fueses un ser humano perfecto. Y tú me dices que yo te decepciono. ¿Y tú? ¿Que me hiciste el amor sin protección? ¿Y luego querías que abortara? ¡Eres igual de miserable y desgraciado que yo! Por lo menos tengo una familia que me respalda. ¿Por qué buscas tantos problemas, Virginia? Porque soy así. Problemática, rebelde, el anticristo, según tú. Pero aquí la que va a parir soy yo. ¿Te quedó claro? ¿Será que algún día me entiendes? Mírame a mí. Mírame ahora. Ya tengo contabilizado todas las sillas, las mesas, todo. Todo está listo. Hasta los bocetos. Tengo tres bocetos del vestido de novia. Mi amor, ¿tú no piensas que estás exagerando con este tema? Además, esto va a salir en una fortuna. Eso no importa, no importa. Yo no voy a escatimar dinero para nada. Tengo $1,000,000. No, ¿un millón de dólares? Mi cielo, ¿tú no piensas que eso es mejor gastarlo en la luna de miel? La luna de miel. La vamos a empezar ahorita. Yo pienso que es mejor que duermas un poco y descanses. Y después te das un baño y le damos con toda esa luna de miel. ¿Te parece? Malena está pasando por un mal momento. Quizás el peor momento de su vida y necesita de nuestro apoyo. Ay, yo se lo he dado. Pues no parece. Patricia me comentó que la policía piensa que Malena es cómplice de Isabel en la muerte de Pablo, porque cree que son amantes. ¿Y por qué la policía cree eso? Porque mi mamá, al parecer, habló con la detective que lleva el caso y le sugirió eso, que ellas tienen una relación amorosa. No, un momento. Yo no he sugerido nada. Esa detective me interrogó. Ella quería saber qué relación lleva Malena con Isabel y yo le dije lo que sabe todo el mundo, que ellas están juntas. Mamá, debiste haberte quedado callada. Si no vas a ayudar a Malena, tampoco la perjudiques. Ya bastante tuvo ella con su matrimonio con Pablo. Para ahora, ir a la cárcel. Si va a la cárcel, es porque se lo merece. Voy a hacer que no escuché lo que acabas de decir, mamá. Porque si mi hermana va a la cárcel por tu culpa, yo me voy a sentir muy decepcionado de ti. Al punto de que te olvides que soy tu hijo. Aunque tengamos que separarnos otra vez, estamos unidas para siempre con ese secreto que eres la persona más maravillosa que conocí en mi vida. Una bendición para mí. Por favor, perdóname por hacerte vivir todo esto. El amor lo perdona todo. Y el mío por ti es tal que me sacrificó con gusto. Yo también. Te quiero como nunca quise a una amiga. Lo que haces por mí es... Nunca tendré cómo pagarte. No me debes nada. Y
que separarnos es lo correcto, aunque me rompa el corazón en mil pedazos. Quisiera ser yo quien lo repare. Nunca más, yo no te echaré al olvido. Cree en mí, yo te lo pido. Los hijos son unos ingratos, hermana. A uno se le va la vida criándolos, dándoles educación, formándolos. ¿Y para qué? Ahí tienes a Alberto, casado con esa... con esa nada, con ese cero a la izquierda. Es verdad, hermana. Es que yo no sé cómo, por qué tú dejaste que mi sobrino Bello se casara con esa enfermera. Porque así somos las madres. Lo damos todo por nuestros hijos. Y lo permití por lo enamorado que él está de ella. Sí, pero yo pensé que tú ibas a conseguirle una buena mujer a Alberto, así como hiciste con Malena. Aunque pensándolo bien, con Pablo no te fue nada bien. Porque Malena es la oveja negra de la familia. ¿Tú no ves el desastre de vida que lleva? Ella misma se encargó de destrozar el matrimonio perfecto que yo le conseguí. Bueno, pues... porque ella sola jamás hubiera encontrado un hombre como Pablo. No, pero tampoco es que Pablo era un techado de virtudes. Él también tiene su lado oscuro. Todos los hombres tienen su lado oscuro. ¿Y Claudio también lo tiene? Pues sí. Él también tiene su lado oscuro. Pero yo espero que jamás lo muestre. Porque hasta ese día tendrá vida. Porque yo no creo en el divorcio. ¿Divorcio? ¿Y ustedes están pensando ya en boda? Sí. Y tenemos quien nos case también. Mi cuñado, tu esposo. Él oficiará la ceremonia. Claudio y yo seremos marido y mujer finalmente. Me vas a matar del susto un día de estos. Igual me agarró Pedro para secuestrarme por tu culpa. Discúlpame, Lorena, no fue mi intención asustarte. Mi ofrecimiento de protección aún sigue en pie. ¿Sí? ¿Y cómo le justifico a Alberto que tú vas a ponerme guardaespaldas? No, gracias, yo me sé cuidar sola. No, Lorena, no sabes ni puedes cuidarte de personas como Pedro. Entiéndelo de una vez. Ya déjame en paz, voy a llegar tarde a clases. Ya sé que tienes un video. Tu comadre Marta me lo confesó. Muéstramelo. Y no te molesto más. Es más, dame la dirección del correo y la clave. Es lo único que necesito. Video. ¿Cuál video? Yo no tengo nada de eso. Por favor, ya déjame tranquila. Por favor, Lorena, no me creas tonto. Así no quieras dármelo. Ese video prueba lo que yo siempre he sabido. Tú sabes exactamente lo que pasó con la muerte de Marco Aurelio Corona y quiénes son sus autores intelectuales. Yo no sé nada de eso. No sé de qué me estás hablando. Sí lo sabes. Y tu miedo lo prueba. Tú sabes todo desde el principio. Y aún así, te casaste con Alberto. Sí. Sí sé toda la verdad. ¿Y qué? Entonces dímelo de una vez y acabemos con esta angustia. No, y ya déjame en paz. Lorena, si callas y ocultas todo lo que sabes, automáticamente te vas a convertir en cómplice de los asesinos de Marco Aurelio Corona y vas a pagar con cárcel igual que ellos. Así que no me hagas tomar esta medida, Lorena. Dime todo lo que sabes. No te conviertas en parte de este asesinato. ¿Cómo te sientes regresando a tu casa? Extraña. Estuve tanto tiempo huyendo de este lugar que no puedo negar que me siento incómoda. Te entiendo. Acostumbrarte será un trabajo difícil, pero sé que lo lograrás. Sabes que cuentas conmigo y con mi casa, Malena. Gracias. Eres una buena persona, pero...
Pero no puedo seguir huyendo de casa en casa. Ya veré qué hago. Remodelaré, pintaré la casa, cambiaré los muebles. Algo tengo que hacer para asumir esta nueva vida. Que aunque está más tranquila, está llena de recuerdos tristes. Gracias por todo tu apoyo. De verdad, no sé qué hubiese hecho sin ti y sin Isabel. La situación que vive tu hija es mucho más compleja de lo que están aceptando. Quieren ayudarla, pero no saben hacerlo. Ay. Y le hacen daño. Virginia es una niña rebelde. Es inmadura, egoísta y caprichosa. Y todo esto es mi culpa. Porque me esforcé tanto en que me viera como una amiga que me olvidé de ser su mamá. Virginia es una adolescente. Lógicamente, la vida la está atropellando. Pero es que ella no tiene las riendas para tomar decisiones en su vida. Porque tú no le diste esas herramientas. Yo le juro que hice lo mejor que pude. No sabe cómo me arrepiento de no haber sido más estricta con ella. Una pregunta, Carmen. Si tú eres defensora de los derechos de la mujer en la Fundación Fémina, ¿por qué tú permites que esa familia le quite el hijo a Virginia? Ella decidió darlo en adopción en primer lugar. No, pero ella cambió de parecer. Y eso debe ser motivo suficiente para que tú te pongas de su lado. Aunque ella no sepa lo que hace, porque es una niña envuelta en una marea descontrolada. Solo cuenta contigo. La verdad, padre, es que no sé si sea una madre responsable. Ay. Y de verdad, me aterra que termine siendo como yo. No seas tan dura contigo, Carmen. Y no dejes sola a tu hija. Su embarazo es muy difícil y apenas va por la mitad. ¿Dónde va a estar ella en los próximos meses? Por experiencia, le digo que pasará más trabajo y todo será más complicado. Entonces apóyala. Ve y sé la madre que Virginia espera en este momento. Y así tú puedes ser la abuela de ese bebé. La verdad es que no quiero justificarle a todo el mundo el por qué me estoy casando antes de que se cumpla un año de la muerte de Marco Aurelio. No importa, hermana. Con las piedras que ellos te lancen, construyes la tarima de tu altar y le das el sí definitivo. ¿Entonces tú crees que sí debe ser una fiesta? ¡Que sí creo! Si quieres, yo misma te la organizo. Además, no vas a empezar con tu pruritus a estas alturas de tu vida, cuando tú siempre haces lo que te da la gana. ¿Cómo se ve que me conoces? Cuando te casaste con Marco Aurelio, lo tenías todo fríamente calculado porque sabías que él era el hombre que más brillaba en ese momento. Y tú necesitabas de ese brillo para convertirte en la dama de hierro que eres ahora. No sé si estabas enamorada, pero te casaste segurísima que esa era la mejor decisión. Ahora estás igual de segura que antes. Me asusta que me conozcas tanto. No de gratis, somos hermanas. Llevamos la misma sangre, querida. Eso mismo me pregunto yo. ¿Qué hago aquí? ¿No sabes cuántas veces en la relación me has preguntado qué haces aquí? Porque ahora... no puedo, no es el momento. María Ángeles, mi cielo, ya esto lo hemos hablado. Tú sabes que yo tengo mucho trabajo. ¿Por qué soy yo siempre, siempre la que te tiene que buscar? ¿Me vas a decir que no tienes cinco minutos al día para llamarme, para buscarme, para interesarte por mí? Pero mi vida, yo estoy interesado en ti todo el tiempo. Pero debes entender que en este momento yo estoy consolidando mi carrera. No me puedo dar el lujo de perder clientes. Además, soy el hijo de un juez. Son muchas las expectativas que tengo que llenar. Yo también soy hija de un juez. Y soy la mejor en lo que hago. Y no por eso te abandono. Es más, me atrevería a decir que saco tiempo de donde no lo tengo para enamorarte, para complacerte, para hacerte feliz. Ricardo, yo me estoy dando cuenta que tú no me quieres como yo te quiero. Yo creo que ni siquiera me quieres a tu manera.
¡Suéltame! Tanto que vives diciéndome que no me deje presionar ni amedrentar por Pedro y tú haces exactamente lo mismo. Te me apareces en todas partes, me presionas, me interrogas, me intimidas amenazándome con ir a la cárcel. Eres igual que Pedro. A mí no me compares con ese criminal. ¡Entonces no me presiones más! Lorena, dame el video. Yo puedo ayudarte. No puedo dártelo. Porque ese video era para denunciar a Pedro. Y así él esté preso, desde la cárcel puede ordenar mi muerte o la de mi hijo y ese es un riesgo que no pienso correr. Escúchame, yo voy a protegerte. ¡No! Tú no puedes protegerme, nadie puede protegerme de él. Pedro es poderoso, tiene contactos en todas partes, es astuto. Y tú lo estás subestimando, tú no tienes idea del tipo de animal que es ese hombre. Él secuestró a mi hijo para obligarme a meterme en casa de los Corona. ¿Cómo es la cosa? Esta conversación hasta aquí. Si es que puede llamársele así, porque cada palabra que digo solo me incrimina más de lo que ya estoy. Lorena, conversemos un momento sobre el secuestro de tu hijo. Tú me habías dicho antes que se lo habías entregado a Guillermo y él se lo llevó a su mamá para que lo protegiera, para que lo cuidara. Pedro secuestró a Ignacio para obligarme a meterme en casa de los Corona y servirle como informante. ¿Ves lo que te digo? Es malo. No le importó que mi hijo estuviese enfermo y por eso terminó hospitalizado y a punto de morir. Yo sé que tú le tienes miedo a Pedro. No, miedo pero... no, le tengo pánico. Por eso no te voy a dar nada para que lo encierres, porque voy a terminar pagando yo los platos rotos. No entiendo cómo te puede vencer la manipulación y el miedo. Porque tengo un hijo, por eso. Cuando tú tengas uno, entenderás que una madre es capaz de cualquier cosa por su hijo. Yo solo te estoy pidiendo el video. De lo demás, me encargo yo. No, me estás pidiendo que arriesgue mi vida para que tú resuelvas un caso. No es cualquier caso, Lorena. Es el caso de la muerte de tu suegro, el padre de Alberto. Si Alberto te pidiera el video, a él sí se lo darías. ¿Cómo te atreves a chantajearme de ese modo? Omar, de mí no tendrás nada. No sigas atormentándome. ¿Cómo te sientes? Bien, solo tengo sueño. Ve a acostarte un rato. Ahora yo te llevo una limonada caliente y una aspirina. Déjalo que descanse. Quizás está somatizando el agite de la mudanza y la emoción de regresar a su casa otra vez. ¿Querrás decir la tristeza de llegar a su casa y no encontrarse con su padre? Bueno, eso se le irá pasando, créeme, y a ti también. Todo va a mejorar, Malena, ustedes van a estar bien. Eso es lo que quiero creer. Pero aquí pasaron muchas cosas feas. ¿Por qué no vendes este apartamento? Es comprensible que aquí te sientas mal. No solamente fuiste maltratada, sino que Pablo murió justo por caer desde ese balcón. Sí. Yo lo he pensado muchas veces. Y no solo por eso, sino por la policía. Y así me quito todo este miedo que tengo encima. ¿Pero por qué le tienes tanto miedo a la policía? Si quien empujó a Pablo fue Isabel. ¿A quién le importa más lo que le pase a Virginia? ¿A ti o a los Trejo? Por supuesto que cometiste errores como madre. Pero estás viva y tienes una oportunidad para enmendarlos. Siempre desde el amor de Dios. Esa gente puede darle una mejor vida a mi nieto. Ellos tienen el dinero que yo no tengo. Usted no sabe las veces que Virginia me reclama porque somos pobres. No, entonces enseña la humildad. Si Virginia falla como madre, tú tienes el mismo derecho que Paulina de reclamar a ese niño. ¿Por qué no lo crías tú? Y le das amor y le muestras a Virginia cómo estar a su lado. Ella tiene todo el deseo de hacerlo. Yo no sé si ese deseo sea de verdad, pero en algo sí tiene razón. Mi hija me importa más a mí que a ellos. No sabes todo lo que me molesta haberme convertido en lo que soy. Una mujer que suplica para que la quieran. María Ángeles, mi cielo,
Yo te quiero, te amo. Tú no tienes que suplicarme nada. A mí me fascina estar contigo porque eres una de las mujeres más originales que conocí en mi vida. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo vas a decir eso si soy yo la que te busco todo el tiempo? Si tú me quisieras de verdad, mostrarías un mínimo de interés. Ricardo, esa forma que tú tienes de quererme me duele mucho. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van sus cosas? ¿Qué le hiciste a esta muchacha, Ricardo? ¿Yo? ¿Nada? Yo creo que ella tiene una basurita en el ojo. Óyeme, las mujeres no lloran por nada. ¿Pero por qué la hace sufrir? No me queda más remedio que citar a las dos mujeres y abrir un nuevo proceso judicial. Llámenlas de inmediato. Quiero hablar con ellas. ¿La citamos con su defensa? Si va a ser una conversación privada con el juez, no hace falta la defensa. Para iniciar un nuevo caso, hay que desestimar el anterior, en donde Pablo muere por accidente. En este, Malena e Isabel serán imputadas por homicidio. ¿Te sientes mal? Amanecí deprimida. Debe ser por el embarazo, las hormonas y todo eso. ¿Quieres hablar? Todavía tengo tiempo, no tengo que irme a la universidad. Si te provoca algo, tienes algún antojo, te lo puedo traer. ¿Es tan difícil darse cuenta? ¿De qué? De que estoy enamorada de ti. Comisario. Tiempo sin verlo por aquí, por mi tienda. Sé que hay un video que te incrimina directamente con la muerte de Marco Aurelio Corona. ¿Qué tienes que decir al respecto? Esto es el colmo, comisario. Ahora viene a acusarme de que yo tengo o hago videos. Yo se lo advertí. Que si seguía acosándome, pediría una orden de restricción en su contra. Ups, te quedaste sin servicio. ¡Fuera de mi tienda! No sin antes decirte que estoy a punto de conseguir un video donde cuentan toda la verdad de cómo murió Marco Aurelio Corona. Y obviamente, tú eres uno de sus protagonistas. Cuando ese momento llegue, voy a disfrutar mucho de ver cómo te hundes. Yo se lo advertí. Que conste que se lo advertí, comisario. Pronto vas a ver de mí y de mi abogado. Voy a demandarlo por acoso policial. Haz lo que tengas que hacer, lobo, que yo haré lo mismo. Ya veremos quién sabe primero de quién. Permiso. Tráiganme a Magda, la comadre de Lorena. Tráiganla viva o muerta. Yo dejé las cosas claras contigo desde el principio. Pero tú fuiste el primer hombre con el que yo me acosté. El único. Por eso decidí acostarme contigo, porque sentí algo especial. Para mí no solo fue un experimento físico a ver cómo se sentía tener sexo. Para mí fue amor, y todavía lo sigue siendo. Porque creí en cada palabra que me dijiste. Y todavía guardo la esperanza de que para ti no haya sido solo sexo, sino que también me quieras. Y eres muy linda, Virginia, pero lo que tenía que decirte sobre ese tema ya lo hice. Soy la mamá de tu hijo. Algo tienes que sentir. Pero ponte en mi lugar por un momento, Virginia. ¿Tú te enamorarías de una persona inconsciente, inmadura, caprichosa, egoísta? ¿Lo ves? Tú haces las cosas sin pensar en los demás, solo para tu bien. Y sinceramente ya estoy obstinado. Si me amaras, no solo vieras mis defectos,
Podemos comenzar siendo amigos. Está bien. Con eso me conformo. Amigo. Las dos mujeres lo tenían todo planeado, su señoría. Tuvieron la maldad de armar el plan mucho antes de que Pablo muriera. ¿Por qué estás tan segura? ¿Dónde están las evidencias? Hay un expediente abierto. Una denuncia que hizo Malena en contra de su esposo por violencia doméstica y abuso sexual. Pero el informe forense niega maltrato físico. Bueno, supongo que verificaste los exámenes forenses en el sentido de que fueron realizados a tiempo. Porque si las evidencias caducaron... Su señoría, no hay ni un solo indicio para dudar de Pablo Miranda. Solo las declaraciones de Malena e Isabel. Y qué casualidad, son amantes. En el expediente debe estar anexo el informe del psiquiatra forense. ¿Lo tienes? Tengo todo listo para armar el caso y mandarlo a la fiscalía. Ya. De todas maneras, yo quiero hablar con las dos implicadas antes de que se presenten cargos en su contra. Su señoría... No. Coordina una reunión con la fiscal y manda una citación a la abogada defensora. A partir de este momento, comienza un nuevo proceso judicial contra Malena Corona e Isabel Miranda. Papá, lo mismo digo. ¿Cómo? Yo estoy así porque estoy harta de estar en una relación en donde la única que busca, la única que quiere y da cariño soy yo. Perdóname, María Ángeles, de mi corazón. Tú tienes razón. Yo sé que he estado un poco distante, pero es que el trabajo me tiene los ojos cuadrados. Y eso no me da el tiempo para poder besarte, abrazarte y sobre todo quererte como a mí me gustaría. ¿Tú me estás diciendo eso porque lo sientes o porque quieres que me tranquilice para que me vaya? María Ángeles, de mi corazón, ¿quién crees que soy yo? Te estoy diciendo la verdad. Mi cielo, yo te amo, te adoro. Y quisiera pasar todos los minutos del día contigo. Yo pensé que me habías dejado por esa momia que dice ser mi tía. Ricardo, yo te juro que no iba a venir. Incluso pensé en hablar con mi papá para que me diga todo, todo sobre esa mujer. Por ser su amiga, la dejaste sin una madre. En gran parte, el deseo que tiene Virginia de dar a su hijo solo refleja los miedos que tú sembraste en ella. ¿Tú no crees que por ser la abuela materna, tú tengas más derecho sobre esa familia de adoptar a ese niño? No, ni que me partan 15 por tener el dinero que tiene esa familia. El vínculo materno es un vínculo muy fuerte, que jamás se rompe, y tú puedes ayudar a que eso no se rompa. La policía que investiga el caso asegura que Isabel y yo planeamos la muerte de Pablo. Porque somos amantes y queríamos deshacernos de él. Sí, pero algo tuvo que generar esa suspicacia. Nunca denuncié a Pablo a tiempo por sus maltratos. Cuando una mujer es maltratada por primera vez, tiene que dejar una denuncia, dejar un precedente de inmediato. Sí, pero eso eres porque tú eres tan buena que guardabas las esperanzas de que él cambiara. Estaba en el fondo del pozo. Quería creer que no estaba casada con un monstruo. Incluso juré que podía ayudar a Pablo a cambiar. Y lo hizo. Pero para peor. Aprendió a maltratarme sin dejar huellas. Aún puedes defenderte. No tengo manera de demostrar sus maltratos. Ni las veces que me forzó a tener sexo. Yo soy la principal culpable de lo que está pasando. Y de lo que me hizo a pesar de estar muerto. Hasta las pruebas del forense salieron negativas. Si esa detective quiere hundirme, puede hacerlo. Dime, Pedro, ¿ahora qué pasa? ¿Usted se acuerda de aquel video que grabó Lorena involucrándonos a todos nosotros? Sí. ¿Qué pasa con ese video? El comisario Omar sabe de su existencia. Vino aquí a decirme que solo es cuestión de tiempo
Pues encárgate que no sea así. Tú me dijiste que manejarías esa situación con Lorena. ¿Cómo es que ahora aparece el bendito video otra vez? Por supuesto que voy a encargarme. Estaba llamando para pedir su autorización. La tienes. Ya me cansé de ser amable y condescendiente con Lorena. Búscala. Y encárgate que entienda que no puede seguir jugando con nosotros. Dale una lección como nunca. Asústala como solo tú sabes hacerlo. Para que deje de tentar al diablo. Hecho. Dime qué quieres que haga. Yo puedo corregir mis errores. Eso. Corrígelos. Pero hazlo por ti y para ti. Para que en un futuro seas una mejor madre, una mejor mujer. Quiérete un poco, Virginia. Nosotros vamos a seguir ayudándote, pero tú tienes que dejar de hacer cosas como, por ejemplo, traer ese sacerdote para que te defienda. Como si nosotros quisiéramos robarte a tu hijo o quitártelo. Eso fue desleal. No fue deslealtad, sino que me quiero quedar con mi hijo. Virginia, tú y yo no vamos a criar ese niño juntos. Compréndelo, por favor. Lo nuestro fue un error. Desde el primer momento en que me mentiste con tu edad. Dame la oportunidad. No puedo, Virginia. No puedo darte una oportunidad porque no te amo. Y sé que jamás me podré enamorar de ti. Tienes todos los defectos que rechazo en un ser humano. Y por favor, dejemos de hablar sobre este tema porque me obligas a decirte cosas que te hieren. Para tener éxito hay que trabajar. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. A lo mejor tú no entiendes de lo que hablo porque eres muy joven. Pero entonces, decídete ya y vamos a vivir juntos. Yo te dije que fueses viendo apartamentos. Que cualquiera que escojas a mí me va a gustar, te lo prometo. Si supieras que se me está ocurriendo otra cosa. No, ya sé lo que estás pensando. ¿Vivir aquí? Con mis padres en concubinato, eso sería una falta suprema. No, deja los inventos. Vámonos. Pues tengo que trabajar. Vámonos. ¿Por qué me traen para acá? Yo no hice nada, se lo juro. ¿Por qué me trajeron para acá? ¡Mi querida Amanda! ¡Ay, no te parece irónico que, a pesar de las diferencias de tipo social, color de piel, religión, siempre antes de morir todo el mundo reacciona de la misma manera? ¡Ah! Dicen, ¡ay! ¿Por qué? Y piden perdón, y quieren salvación. Yo no. El día en que me toque enfrentarme a la muerte, me le voy a poner así, retándola. ¿Por qué muerte? Yo no me quiero morir porque yo no hice nada. ¿Qué quiere de mí? Ah, muy bueno que me lo preguntas, porque sí, quiero algo de ti. Quiero saber si fuiste tú o Lorena quien le dijo a la policía que había un video delatando a los autores intelectuales de la muerte de Marco Aurelio. Yo les juro que yo vi ese video y en ese video nadie dice nada de que usted tenga la culpa. Ahí nadie lo nombra, no, se lo juro, por favor. Entonces, ¿por qué estás tan llorosa? Porque usted me da mucho miedo. Y porque yo no me quiero morir. Lamento decirte que ese miedo es algo concreto. ¿Por qué tú le dijiste a la policía lo del video? Eso me obliga a hacer algunos ajustes. Por aquí, por allá. Ninguno de esos ajustes te va a gustar.
dicho, señor. Yo tuve ese video. Yo sí lo vi. Pero Guillermo me lo quitó el día que me robó el celular. Ustedes lo tenían. No lo destruyeron. Si ese video sale a la luz, mis clientes van a caer presos y yo también. Y yo prefiero la muerte antes que caer preso. Por supuesto, estoy hablando de tu muerte. Por no decirme la verdad. Dímela. Yo no sé. Yo no sé nada. Yo se lo he dicho, yo no sé nada. De ese video, no sé nada. Yo no le dije nada a nadie. Yo no hice nada. Vayan a la universidad. Tráiganme a Lorena. A Lorena no. Dejen baja a Lorena, ya no tiene nada que ver aquí. Si le pasa algo a Lorena, yo voy a abrir la boca. Voy a decir todo lo que sea a todo el mundo y usted se va a hundir. Me aturde la voz de esa mujer. Hay algo que tú no me hayas dicho aún. Está bien. Voy a decirte la verdad. Pablo y yo estábamos discutiendo. Temprano fuimos al psiquiatra forense. Él se alteró mucho. Se puso violento y comenzó a agitar las manos. ¿Y por qué no saliste corriendo? Si ya tú conocías todas las señales. Lo que me estás describiendo es un patrón de conducta violenta. No sé, me quedé porque me sentía perdida. Sentí que si me golpeaba era para matarme y así acababa con toda esta desgracia. ¿Cómo tu cuñada empujó a Pablo con tanta fuerza para que él cayera? No es que estoy desconfiando de ti, no. Tú sabes lo que estoy pensando. Que tú la estás protegiendo a ella. Sí. Sí, lo hago. Lo hago porque Isabel me salvó la vida. Cuando ella llegó, Pablo y yo estábamos discutiendo. Pablo me estaba ahorcando. A partir de ahí, todo es confuso. No sé en qué momento ella lo empujó, ni en qué momento él me quitó las manos del cuello. Lo que sí sé es que, de pronto, Pablo estaba cayendo por el balcón. Ya. Ponte en mi lugar. Tengo que actuar como una mujer adulta, cuando lo que quiero es saber qué se siente estar enamorada por primera vez. Ir al cine, comer helado con la persona que me gusta, irme a la playa. Quiero experimentar todas esas cosas que hacen los adolescentes. Tú pudiste hacerlo. Pero nos tocó vivir una realidad diferente a la normal, Virginia. Ya acéptalo. Tu vida no volverá a ser como antes. Claro, porque tengo un niño adentro. Si como, le hago daño. Si no como, también. Si camino, si brinco, si salto, si río. ¡Nadie me entiende! Por eso es que cometo errores. Porque es más fácil señalar que está mal que decirme que está bien. Esta declaración de amor es otro capricho tuyo. Porque creciste con puro sí. La señora Carmen no supo decirte que no, y eso es lo que te duele. Que sea yo quien lo haga. Solo te pido que me quieras y me apoyes. El querer no se pide, Virginia. Nace de la admiración que uno siente por el otro ser humano. Y nada de lo que haces o eres me produce admiración. Si no puedes lograr que Lorena testifique contra el jefe de los sicarios, entonces acúsala de complicidad. Eso la obligará a decir todo lo que sabe. Me parece que eso es un truco muy sucio. ¿Y qué? Mientras tanto, dejamos a un criminal como Pedro Lobo libre en la calle para ver si mata a otra persona. O peor aún, que huya del país. Jefe, yo tengo mi manera de hacer las cosas. Y mi manera siempre ha resultado para el departamento. Además, yo prometí no molestarla más. ¿Por qué? Porque guardas la esperanza de que rompa con Alberto para quedarse contigo. No seas ingenuo, Omar. Estás boicoteando todo el caso por tu enamoramiento. Y nosotros, los policías, no nos podemos dejar dominar por los sentimientos.
estas flores para quién son? Perdóname por la borrachera de la otra noche. Te amo. Esta gente de la floristería son unos inútiles. Ricardo, ¿para quién son estas flores? Para mi mamá, porque hoy es día de su santo. Y cada año le hago un detalle en esta fecha, pero la gente de la floristería no escribió absolutamente nada de lo que les dije. Se confundieron. Yo voy a creerte, ¿sí? Pero quiero que sepas que este tipo de situaciones no me la pone fácil, Ricardo, no me la pone fácil. Quiero que renuncies a la idea de quitarle a su hijo. ¿Y por qué haría algo así? Tenemos que recapacitar sobre esa decisión. ¿Por qué? ¿Notó algún cambio en Virginia? A mí me parece que sigue siendo la misma niña malcriada y caprichosa de siempre. Quitarle un niño a su madre es como arrancarle el corazón estando viva. Nadie se lo va a quitar. Ella lo va a entregar. Señora Carmen, ¿ustedes tienen cómo mantener ese niño? ¿A qué médico lo van a llevar? ¿Quieren criarlo en ese barrio para que su primera opción sea convertirse en un delincuente? No voy a seguir discutiendo un tema que es más que obvio. Virginia no merece ser madre. ¿Qué le hicieron a mi hija? Todavía no le hemos hecho nada. Y si no quieres que le pase algo, es mejor que vengas con nosotros, pero ya, por las buenas, camina. Estoy harta de ustedes, estoy harta de todo esto. ¿Hasta cuándo nos van a hacer la vida de cuadritos a mi novia? Cállate, camina, que nadie se dé cuenta. ¿Qué más quieres de nosotros? Camina. Nosotras tenemos nuestras dudas razonables, basadas en las evidencias y en los informes médicos que nos hacen pensar que ambas cometieron homicidio en primer grado con premeditación y alevosía. ¿Cuál es la causal? ¿Basados en qué? Ustedes quieren convertir un homicidio culposo en un homicidio de primer grado, solo porque suponen que ellas son amantes. Dos amantes, una de ellas casada. Y el hombre no le quiere dar el divorcio. Se ponen de acuerdo, planifican cómo deshacerse de él. Te contratan a ti, lo demandan y alegan violencia y abuso sexual para sentar un precedente y en un futuro justificar un asesinato en defensa propia. Lo matan, alegan que fue un accidente y técnicamente quedan libres. Pediré una desestimación en la demanda. Te voy a demostrar que eso fue un asesinato planificado, Patricia. Ante el gran jurado te lo voy a demostrar. Esas dos son las responsables del asesinato de Pablo Miranda. Bueno, yo estoy dispuesto a declarar a tu favor. Puedo alegar que lo vi maltratarte, pero eso solamente te salvaría a ti, no a tu cuñada. No puedo seguir viviendo tan tranquila, sabiendo que Isabel volvió a la cárcel. Ustedes tienen algo, Malena. Ustedes son amantes. No. No, solo somos amigas. Discúlpame. Necesito despedirte. Sí, está bien. Espero que después podamos hablar con más calma.
fui a ver al padre con el que viniste a enfrentar a los Trejo. Él me hizo entender que es un error entregarles a tu hijo. Si un juez determina que tú no eres apta para ser madre, yo sería la primera opción para adoptarlo. Y estoy dispuesta a hacerlo, Virginia. Si es verdad que tú te quieres quedar con tu hijo. Ay, hasta que por fin me entiendes, Carmen. Un momento, Virginia. Lo que el padre me dijo, que lo mejor es que tú te quedes con tu hijo. Yo estaría respaldándote para que los dos no pasen necesidades. Yo te apoyo, mi amor, con todo el corazón para que juntas busquemos la mejor solución. Sin que tú ni mi nieto salgan perjudicados. Jackie, ¿de quién fue el error de la tarjeta de ese ramo? ¿Cuál tarjeta? La tarjeta de ese ramo que era para mi mamá por el día de su santo. Pero por lo menos te llegó el ramo, Ricardo. Puedes hacerle la tarjeta tú mismo a mano. Ese debería ser el regalo que vale. Angelita, mi vida, yo no tengo tiempo para manualidades. Jackie, te llevas ese ramo de una vez y le haces la tarjeta a mi mamá. Bueno, yo ya recargué energías, te besé, te abracé y ahora me voy. ¡Ah! Y piensa lo de irme a vivir con tus padres. Yo sé que a ti te da piquiña eso, pero me encanta la idea. Piénsalo. No. Desestimado el caso. Nulidad de pruebas. Negado. No existe. Voy a hablar con tu papá a ver qué me dice. Van a utilizar el informe del psiquiatra forense. El día en que los dos se entrevistaron con él, Pablo hizo una escena en la universidad y discutió con un amigo de Malena. Ella estaba desesperada. Tan desesperada estaba que fue capaz de cometer un homicidio. María Lourdes, Pablo era un hombre violento. Yo fui testigo de eso. Eso no justifica un asesinato, Patricia. Convéncete. Eso fue un homicidio planificado para luego alegar defensa propia. Fíjate, en ningún informe se evidencia violencia. Pablo abusó sexualmente de ella. Eso no se pudo comprobar. Lo único que supimos fue que la víctima mantenía sexo rudo con Malena. Pero eso no lo convierte en un violador. Quiero 30 años para Isabel y 10 años para Malena. María Lourdes. Eso no lo vas a conseguir ni en tus mejores sueños. ¡Dios mío! ¡Magda! ¡Magda! ¡Ay, Magda! ¡Está bien! ¡Esta herida que te hicieron! ¿Te hicieron algo más? ¿Te hicieron algo más? ¿No? ¿Qué significa esto, Pedro? ¿Qué le hiciste a Magda? ¿Por qué la tienes aquí? Ella no tiene nada que ver con nuestros asuntos. ¡Lorena! Bienvenida a nuestra pequeña fiesta. Estamos celebrando aquí con Magda la genial idea que tuviste de hacer un video. De eso se trata. Tú sabes que ese video fue destruido hace tiempo. ¡No vuelvas nunca a mentirme! ¡No te atrevas! Si ese video hubiese sido destruido, la policía no hubiese venido hasta aquí para amenazarme con su contenido. Así que hazme el favor y dime, ¿dónde está el video para poder destruirlo y que la policía no tenga acceso a él? Bien. Yo borro ese video, pero deja que Magda se vaya. Ella no tiene nada que hacer aquí. ¿Y qué garantía tengo yo de que al dejar ir a tu querida Magda, tú me vas a entregar el video?
Mi hijo. Él es la garantía de que haré lo que me pidas. Para poder regresar y estar con él, porque está enfermo y me necesita justo hoy. Ah, ¡qué maravilla! Que una madre sea capaz de hacer cualquier cosa por su hijo, sobre todo si está enfermo. Deja que Magda se vaya. Y yo te digo dónde está el video. Entendido. Tú me vas a mostrar el video para ver si es verdad que existe y poder destruirlo. Puedes destruirlo si quieres, pero déjanos ir a Magda. Y a mí, déjame ir a ver a mi hija. Reciclar este ramo de flores. ¿Cómo así? Mira lo que vas a hacer. Te vas a llevar este ramo de flores y vas a hacer una tarjeta que diga bonita. No hay nada más hermoso que tu sonrisa y este ramo de flores lo demuestra. Tú estás loco, definitivamente. Dime que no son hermosas las flores. Entonces no las puedo desperdiciar. Primero porque son costosísimas y segundo porque son hermosas. Anda, hazme caso. Llévate el ramo y haz la tarjeta. Anda. ¿Te llegó el ramo de flores que te mandé? Yo solo quería pedirte disculpas por cómo me comporté. Por supuesto que me llegó. Y son hermosas. Gracias. Pero la próxima vez me mandas una foto tuya para así verla todos los días, a cualquier hora del día. Carmen, si les entrego a mi hijo, me van a botar de aquí como una perra callejera. Y no, si lo quieren a él, también me van a tener que aguantar a mí. ¡Eso es un capricho! Tú dijiste que me ibas a apoyar. Si de verdad quieres estar con tu hijo para criarlo y ser su madre, no para amarrar a Elvis. Ay, ya, deja de pensar en ese muchacho. Piensa en ti, olvídate de él. Eso es lo que realmente te va a ayudar a definir si quieres estar con tu hijo o darlo en adopción. Quiero quedarme con mi hijo. Entonces vámonos de aquí. Este encierro te hace daño, vámonos para la casa. Toma esa decisión, Virginia, porque este es el primer paso hacia tu madurez. Se me hizo tarde. El juez Montilla quiere hablar con nosotras dos. ¿Por qué se complicó el caso? Las noticias no son buenas. María Lourdes Echeverry es la fiscal que asumió el caso. Ella es la misma que lleva el caso de la muerte de tu papá. ¿Y eso no debería ser bueno? No. Lo que ella quiere negociar es una locura. Pretende acusar a Isabel de homicidio en primer grado y solicitará que le den 30 años de cárcel. No, pero eso no puede ser. Y a ti, Malena, por complicidad, solicitará que te den 10 años. No, Patricia. Patricia, tenemos que hacer algo. Era un caso de homicidio culposo, pero... El juez Montilla dijo que fue en defensa propia. ¿Qué pasó, Patricia? ¿Por qué ese giro? Gertrudis logró convencer a Janet. Y ahora ella trabaja férreamente en demostrar que ustedes dos son amantes. Lo único que podemos hacer por ahora es echar por tierra ese argumento, pero para poder lograrlo, ustedes dos tienen que poner de su parte. Conseguiré una medida privativa de libertad para tu hija. ¿Se puede saber bajo qué cargos? Cómplice en el homicidio de Pablo Miranda. Pero no te preocupes. No creo que le den más de 10 años por eso. Así que no tendrás que estar mucho tiempo llevándole la comida a la cárcel.
Si me dieran una moneda por las veces que he destruido egos fiscales, ahora sería 3 veces más adinerada de lo que soy. ¿Qué te hace pensar que mi hija irá a la cárcel? Me extraña que tú, siendo abogada, no sepas lo que puedo hacer para demostrar su culpabilidad. Mi hija no tiene nada que ver con la muerte de Pablo. La asesina es Isabel. El que tú quieras llamar la atención y vanagloriarte con un caso que lleve mi apellido deja mucho que desear de tu desempeño como abogada, María Lourdes. Por favor, esto no es nada personal. Yo no tengo nada en contra de tu hija. Es sospechosa de un homicidio en primer grado con agravantes. Creo que no has entendido. Mi hija jamás irá a la cárcel. Descubras lo que descubras, Malena jamás pagará condena en una cárcel. Llamaron del colegio de Ignacio. El niño está desde esta mañana con fiebre. Y como las maestras no le pueden suministrar ningún medicamento... Pero hubiese comenzado por ahí. No hay que perder más tiempo. Yo buscaré al niño, porque a Ignacio de un momento a otro le sube mucho la fiebre. Lo sé. Por eso es que estoy tan preocupada. Yo la llamo en el camino. Sigue intentando comunicarte con ella. Dile que voy a buscar al niño y voy para donde el doctor Olimpo. Que nos vemos allá, que se vaya directo. Tengo que atender. Puede ser Alberto. Y si no atiendo, puede preocuparse, sospechar que algo raro está pasando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con la señora Lorena? Es la maestra Ignacio. Es la maestra de Ignacio. ¿Aló? Sí. No, no, lo que sucede es que en este momento Lorena está resolviendo un asunto que podríamos llamar de vida o muerte. Que el niño tiene 39 grados de temperatura. El niño tiene mucha fiebre, está mal y no se la pueden bajar. De correo para siempre. Vamos, hazlo. Ya. Eliminé el video y la cuenta del servidor. Ya no hay video ni correo. ¡No! ¡No! ¿Por qué colgaste? ¿Por qué colgaste? ¿Y ahora qué vamos a hacer con tu comadre? Ah, Lorena. Porque tanto tú como yo sabemos que fue ella la que le avisó a la policía que existía ese video. Me prometiste que la dejaría así. Y tú me juraste hace años que habías destruido ese video y todo era mentira. Magda, no dirá nada nunca más. Ella se irá bien lejos. Buscará su vida en otra ciudad. Me molesta tanto estar en una situación como esta. El asesinato de Marco Aurelio Corona ha sido el peor negocio de mi vida. Por favor, déjala ir. Debe ser la maestra. Por favor, déjame atender. Por favor, no, déjame no, atender, no. Por favor. No es la maestra, no. Fíjate. Es Alberto, tu marido. Dime qué hacemos. ¿Lo atendemos? ¿O no lo atendemos? ¿Y si yo digo que todo eso es verdad? ¿Malena saldrá en libertad? ¡No!
Pues no, Isabel. Tú no pasarás 30 años encerrada por salvarme. A mí no lo acepto. Patricia, tenemos que demostrar que Pablo era un desgraciado. Alfonso, Alfonso, él está dispuesto a testificar cómo era mi relación con Pablo. Tu vecina también es una buena opción, pero nuestro testigo fundamental sería tu hijo. Debemos desmontar esa imagen de Pablo que Gertrudis construyó como si él fuese una víctima. También podemos averiguar con quién consiguió el arma con la que amenazó a Malena. Yo encontraré la manera de que mi mamá entre en razón. Ya me adelanté a eso y le conté todo a Alberto. Él dijo que iba a hablar con ella, pero todos conocemos cómo es Gertrudis. Malena, el corazón de Gertrudis es una piedra. Y ya se declaró tu enemiga. Malena está siendo acosada por esa mujer. Isabel. La lesbiana que está obsesionada con mi hija. Esa mujer la ha confundido tanto que mi pobre hija cayó en su manipulación. Esa mujer es malvada. Planificó la muerte de su propio hermano por una venganza. Ella tenía una vieja rencilla con él. Es muy grave lo que me estás diciendo, Gertrudis. Se trataría de un homicidio en primer grado con premeditación y alevosía. Lo sé. Pero yo, como representante de la ley, no puedo callar ante semejante atrocidad. En el caso de que imputaran definitivamente a Isabel por homicidio calificado, ¿estarías dispuesta a declarar a favor de tu hija y en contra de Isabel todo eso que acabas de decirme? Estas son las mejores flores que me han dado en la vida, mi amor. Y la nota que me escribiste me dejó sin palabras. Tú mereces eso y muchas cosas más. Esas flores simbolizan el amor que nos tenemos. Porque ni los celos ni la distancia va a romper esto que tú y yo tenemos, ¿verdad? Eres el mejor novio del mundo. Porque nunca antes me habían hecho un gesto tan maravilloso. Aunque, pensándolo bien, nunca me habían enviado un ramo sin razón. María Bonita, estoy en mi oficina. Aquí no puedo dar expresiones de cariño porque me amonestan. Además, muy pronto tú vas a ser una abogada. Y así estés matándote por besarme, tendrás que recatarte. El cura que quiso ayudar a Virginia estuvo conversando conmigo. Me dijo que yo también podía ser una opción de madre sustituta para mi nieto. En caso de que el juez determine que Virginia no es apta para ser madre, yo, como abuela materna, puedo ser la primera opción para adoptarlo. Eso es una traición asquerosa. ¿Pero qué demonios hace esta niña viviendo en nuestra casa? Teníamos un acuerdo. O lo honran, o ella que recoja todas sus cosas y se vaya a vivir contigo. ¡Desde ya! Vamos a colocarle una vía para el tratamiento que controla su condición y hacerle un ecocardiograma. ¿Y eso es grave, doctor? El doctor Olimpo y yo hicimos un procedimiento quirúrgico invasivo. Y son muy pocos los casos en los que se repiten los mismos síntomas. Podríamos estar hablando de una complicación y no de la reaparición de la enfermedad de Kawasaki. ¿Sabes qué, Lorena? Me parece muy bien que estés en esa onda de estudio y de aprendizaje. Porque ahora vas a aprender una lección que no olvidarás nunca. A un sicario no se le traiciona.
¡Esa es la lección! Toma. Llama a tu marido y recuerda actuar normal, ¿eh? No vaya a ser que él piense que pasa algo extraño.